Bueno, Presi, lo primero, Soriona, seguimos frotándonos los ojos, descansamos, hemos dormido algo, ¿cómo estamos? Es que Ricasco, pues desbordados, ¿no? O sea, desde que llegamos, bueno, incluso ya en el autobús de viaje, te das cuenta la repercusión que está teniendo todo esto, ¿no? No solo a nivel de medios de comunicación, sino a representantes, todo tipo de negocios que se ponen en contacto contigo, entonces no nos ha dado tiempo prácticamente ni a disfrutar, ¿no? A mí me decían el domingo, joder, pero no estás contento. Digo, es que es imposible con la responsabilidad y con el bombardeo de llamadas y de mails y que al que estamos siendo sometidos, que entiendo que es lógico, ¿no? Pero a ver si paramos un poco esta vorágine y podemos disfrutar más tranquilamente. La sensación de vértigo asusta, preocupa, ¿cómo se encara la situación? No sé, igual te haces responsabilizarte, ¿no? Sí, es verdad que te da mucha ilusión, ¿no? O sea, te genera mucha ilusión este reto, pero también te responsabiliza, ¿no? Pues es otra galaxia, ya digo, solo en 48 horas hemos podido comprobar que esto es otro mundo, y entonces te hace ser responsable, cauto y bueno, intentar hacer las cosas de la mejor manera posible. Bueno, ayer circuló una noticia, ¿no? Que decían que Badajoz pedía la plaza de la Amorebieta por temas económicos, pero los juristas no podían. Desmentimos esto, la Amorebieta va a ser equipo de segunda división, ¿sí o sí? Sí, incluso me hizo gracia porque era un medio de comunicación concreto quien sacó la noticia y luego al de dos horas, después de recibir otros 200 mails y WhatsApps y llamadas, pues quien lo desmiente. Entonces, pues, yo creo que quedó en una mera anécdota. Bueno, me imagino que ahora estaréis también con el tema del campo, ¿no? Queremos jugar en Urriche, parece que van a pasar a ver los de la Liga también las instalaciones, para ver requisitos y demás. ¿Cómo está el tema? Sí, pues estamos un poco a la espera, ¿no? De que vengan a girar la inspección correspondiente, a ver qué instalaciones se encuentran. Y, hombre, nuestra primera idea pues es que se juegue en Urriche, ¿no? Creemos que este proyecto no tiene sentido sin el pueblo. Y el que vengan aquí cada 15 días, pues todas las aficiones de los equipos de segunda, que ya son palabras mayores, y que la hostelería, las tiendas, el pueblo en general no pueda disfrutarlo, pues nos daría mucha pena. Vamos a intentar hacer todo lo posible para que se juegue en Urriche, y si no, pues valoraríamos otras opciones. A priori pinta complicado. Sí, pero no hay nada imposible, por lo tanto vamos a ser optimistas y luego ya se verá lo que tenga que ser. Bueno, y hablando un poco también de lo que ha ocurrido el fin de semana, ¿no? Los azules ascenso impresionante, el Bilbao Athletic se queda a las puertas un año más. Me imagino que eso también, de cara a que chavales de Bilbao Athletic puedan venir a la Amorebieta, pues una buena opción tanto para azules como para rojiblancos, ¿no? Pues sí, bueno, pero eso ya son cuestiones más deportivas, por decirlo así. Que ahí la función de Asier Goiria es importantísima, es vital para nosotros y quiero creer que efectivamente se pondrán en contacto con el Athletic, pero no porque estemos en segunda, sino porque durante todos estos años también lo hacemos al ser un club convenido y siempre nos han recibido con las puertas abiertas. No hay que preguntarlo, pero Íñigo y Asier continuarán con este proyecto, ¿no? Pues creemos que sí, ¿no? Hoy nos estamos whatsappeando en un grupo que tenemos y de unas declaraciones que hago le digo a Asier, oye, que sepas que se deduce que está renovado y me dice, ¿qué jeta eres? Entonces, pues eso, esta semana nos sentaremos con Asier y con Íñigo. Evidentemente nuestro deseo es que sigan, pero bueno, yo soy optimista también en ese sentido. La última, Presi, ¿qué le decimos a la afición? Pues me da pena por ellos, por el año este tan bonito que ha sido, ¿no? Que no hayan podido disfrutar de Urriche, pero bueno, solo los 500 que se desplazaron y luego el recibimiento que nos hicieron el domingo fue una pasada. Entonces, nada, que lo disfruten, que es algo histórico y que gracias y que sin ellos esto no tiene sentido. Eskerrikasko, benetan da, Soriona. Eskerrikasko, seguro. Bueno, Íñigo, lo primero, Soriona, espectacular. ¿Qué? ¿Nos lo creemos? ¿Asimilándolo cómo estamos? Bueno, ya han pasado un par de días o tres, ¿no? Y vamos asimilando poco a poco. Está claro que ha sido un pelotazo, que hemos estado en una nube, que seguimos estando, que hay que disfrutarlo, pero es verdad que, joder, ya poco a poco pues te vas haciendo la idea de que la Amorebieta está en segunda división y que bueno, que hay que hacer las cosas bien, para ver. Hay que ir asimilando, pero tampoco hay mucho tiempo que perder, porque hay que planificar, supongo, la temporada que viene. Es verdad que alegría, ilusión, felicidad, pero es que hay que empezar a currar, ¿no? Sí, pero bueno, esto es lo que es el fútbol. Está claro que pues todavía ser presidiones que no hemos tenido un rato para estar juntos. Entonces, bueno, pues tranquilidad, pero sin prisa, pero sin pausa, ¿no? Como se dice, está claro que pero también te digo que primero hay que vaciarnos. O sea, hay que vaciarnos, no sé si un día, una semana o cuatro días, pero hay que vaciarse porque llevamos
una carga encima emocional, todo, que todo es fabuloso, ¿eh? Pero hostia, hay que vaciarse un poco, pues sí, la vez que estamos haciendo un acto en la leche y todo, y una vez que te vacías ya te entra otra vez las ganas de volver a empezar a tope y por eso disfrutar. Vamos a ver sobre todo si se puede jugar en Urriche, ¿no? Ahí está también la liga que va a venir a inspeccionar el campo, supongo que requisitos y demás. Cruzamos los dedos. Sí, joder, a mí me encantaría en Urriche porque al final la gente de Amorebieta, ya no solo la gente, la hostelería, todo, ¿no? Va a disfrutar un montón de los equipos que va a venir, va a haber socios, más socios que este año seguramente. Sería increíble, ¿no? Más allá de lo deportivo, me parece que en Urriche es muy difícil ganar, pero nosotros, sin ir más lejos del playoff, hemos ganado los dos partidos fuera de casa. Yo creo que sería un puntazo, a ver si nos dejan, porque para mí sería, vamos, pues, jugar fuera de casa todas las semanas, por muy cerca que juguemos, no es fuera. Bueno, yo no sé cómo está el tema de las medidas, los requisitos, eso ahí no llega, esperemos que podamos jugar. Bueno, pensando en la temporada que viene, es verdad que vosotros hicisteis el objetivo, la Machada, y luego Athletic ha quedado pues otra vez a las puertas, y todos pensamos lo mismo, ¿no? Que sería una buena opción tanto para Sourigorris como para Azules, pues contar quizá con chavales, ¿no? Con cachorros para el equipo. Sí, pero bueno, yo los 3 años que he ido aquí ha sido así. Este año no hemos podido traer ningún cedido, pues yo creo que un poco por el tema del COVID y todo, al final, claro, ahí entiendo que si dan 4 positivos no pueden jugar, entonces tienen que tener esa plantilla. O por lo que sea, ¿no? Pero aquí hemos tenido a Tascón, a Oyer, a Anchón, alguno más, no sé si me acuerdo, y está claro que al final, para la Morevieta, que los jugadores de la Leti vengan aquí, además yo creo que la Morevieta también, cuando he estado yo y antes de estar yo, joder, pues los jugadores salen ganando, ¿no? Con experiencia en minutos y vuelven mejor. Y ahora sí, Eri, tú tienes mucho curro para la planificación de la temporada que viene, lógicamente. Veremos, ¿no? Si sigue gran parte del bloque, si hay también salidas, incorporaciones. Ahora tengo a darle vueltas a la situación, ¿no? Sí, ya te digo que no nos hemos parado, ni hemos estado juntos ni un momento, solos en ese sentido, ni hemos hablado de nada, porque al final todos los años hacíamos lo mismo. Una vez que acababa el año, pues nos sentábamos, se renovaba, se hablaba, y todavía no hemos tenido esa conversación. La vamos a tener, por supuesto, pero el tema del club sé que no se va a hablar poco, no va. Entiendo que se mantendrá un bloque de jugadores y se traerá pues lo que se pueda traer, intentar acertar como hemos hecho en estos años y poco más. Está claro que la Morevieta es diferente, que con la vestida de la Liga Smart Bank no vamos a hacer, no van a hacer. Bueno, el presi ya está bromeando, que a Siega le dijo que está renovado. ¿A ti también te lo ha dicho? ¿Cómo va esto? No, pues sí, por el presi estábamos renovados todos, pero no antes del playoff. Ya me lo dijo, pero bueno, sí, ya tengo que ir, estoy muy a gusto en la Morevieta y bueno, sí, falta esa conversación que tenemos todos los años, que es de 5 minutos, pero está claro que hay que tenerla y ojalá sigamos todos y con esta ilusión que tenemos. ¿Te quedas con Íñigo Benetano, Soriano, qué? Es que le das que...